Good evening. Good evening, teacher. How are you? Bye. Excellent. And you? I'm doing great. Thank you very much. Okay, let's begin. Okay, there it is. Just let me adjust the screen, the camera. Okay, here we are. Okay, let's begin. Everybody, welcome once again. I'm going to call attendance now. So when you hear your name, please let me know that you're here. Just a moment. Okay. Adán Iglesias Velázquez. Presente, teacher. Welcome. Arles Ernesto López. Arles Ernesto López. Baudilio Elenilson Rivera. Baudilio Elenilson Rivera. Carlos Alberto Santos Reyes. Carlos Alberto Santos Reyes. Carlos Edgardo Cruz González. Carlos Edgardo Cruz González. Cecia Gemima Ortiz Núñez. Cecia Gemima Ortiz Núñez. David Antonio Rosales García. David Antonio Rosales García. Edith Consuelo Represa Toledo. Present, teacher. Welcome. Enrique Pérez Lemos. Present, teacher. Welcome. Erika Beatriz Guillén Pineda. Erika Beatriz Guillén Pineda. Ever Enrique Gallegos Mejía. Present, teacher. Welcome. Ever Francis Alvallero. Presente, teacher. Thank you. Welcome. Franklin de la O. Ayala Hernández. Franklin de la O. Ayala Hernández. Acaba Baudilio ya vino. Okay. I'm here, teacher. Good evening. Good evening. Welcome. Ever Taristi de Soya Ruiz. Presente, teacher. Welcome. Iván Alexis Rodríguez Cruz. Bienvenido, dice Iván. Yes. Welcome. Welcome. Bienvenido. Ok. Iván Alexis Rodríguez Asensio. Cecia ya está por acá. Welcome, Cecia. José Amílcar Reyes Cruz. Present, teacher. Welcome. José Benjamín Gavidia Guevara. Present, teacher. Welcome. José Valentín Rivera López. I'm present, teacher. Welcome. Juan Carlos Portillo Arias. Juan Carlos Portillo Arias. Juan Francisco Arrazábal Calderón. Present, teacher. Welcome. Karen Julissa Vásquez de Aparicio. Karen Julissa Vásquez de Aparicio. María de Lourdes Miroslava Mansur Aguilar. Good evening, teacher. Welcome. María Magdalena Cedillos González. María Good evening, teacher. Okay, welcome. Mauro Orlando Vázquez Segura. Good evening, teacher. Hi. Yes, María Magdalena, I took your attendance. Mauro Orlando, por acá me contestó, ¿verdad? Presente, teacher. Okay, welcome. Thank you. Mónica Ivette Merino Rivas. Mónica Ivette Merino Rivas. Oscar Susana Castellano. Present, teacher. Welcome. Salvador Manrique Hernández Vázquez. Present, teacher. Welcome. Santos Mauricio Arias Valle. Present, teacher. Welcome. Saúl Ernesto Martínez Portillo. Present, teacher. Welcome. Wilber Rafael Rivas Arias. Good evening. Good evening. Welcome. Okay. Arles Ernesto López. Carlos Alberto Santos Reyes. David Antonio Rosales García. Ok, por acá nos confirma que ya está conectado. Erika Beatriz Guillén Pineda. Good evening, teacher. Good evening, welcome. Franklin de la O. Ayala Hernández. Franklin de la O. Ayala Hernández. Iván Alexis Rodríguez Asensio. Iván Alexis. Juan Carlos Portillo Arias. Karen Julissa Vásquez de Aparicio. Karen Julissa Vásquez de Aparicio. Mónica Ivette Merino Rivas. Mónica Ivette Merino Rivas. Ok. Llamamos asistencia nuevamente al finalizar la clase. Everybody, welcome. This is Inglés Principiante Módulo 3, and that's me, Iván Doñan, at your service. Once again, this is session number 10, and today is July the 4th, 2023. It's Independence Day in the United States. So let's do this, okay? We are going to have a review on the topic from yesterday, and that topic is the past simple, okay? The past simple of regular verbs. So I want you to take a look at this. Sorry, just a moment. Okay, a review. Okay, this is past simple of regular verbs. So they watch TV every night. This is present simple. They watched TV last night. That's past simple. So watched is the past simple. Now, the past simple doesn't have special forms for the subjects he, she, or it. No hay formas especiales para he, she, or it. Por acá nos saludan por el chat. Juan Carlos Portillo Arias. Presente, 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 teacher. Welcome, welcome, welcome. Okay, thank you. Okay, no special forms for he, she, it. So you use for I, you, he, she, it, we, and they. We use the same form. That's watched in past. So the past simple is often ed for regular verbs. You say work, worked, clean, cleaned, start, started, dance, danced, stay, stayed, need, needed. Okay, so examples, I brush my teeth every morning. This morning, in past, I brushed my teeth. Tani worked in a bank from 2005 to 2011. Worked in the past. Yesterday, it rained all morning. It stopped at lunchtime. Okay, it rained, llovió, that's the past. It stopped at lunchtime. Paró, se detuvo a la hora de almuerzo. We enjoyed the party last night. We danced a lot and talked to a lot of people. The party ended at midnight. All those verbs are in past. So some spelling rules, okay? Normally you just have to add ed to most regular verbs. For example, work becomes worked, ed. Clean becomes cleaned, ed. And start becomes started, ed. Rule number 2, for regular verbs ending in e, just add d. For example, decide ends in e, so you say decided, just add the d. Complete ends in an e, so you have to say completed, just add the d. Bake ends in e, so you say baked, right? Just add the d. Now, for regular verbs ending in a stressed syllable with the final combination, consonant, vowel, and consonant, you have to add an extra syllable and ed. Like this. Stop, for example. Stop has one syllable. So that's the strong syllable. That's the syllable with the stress. So it ends in consonant, vowel, and consonant. Consonant T, vowel O, consonant P. So the two conditions are met. You have to duplicate the final consonant. So stopped, P-E-D. Plan, it's a one-syllable verb. So that is the strong or the stressed syllable. And it ends in consonant, vowel, consonant. Consonant L, vowel A, consonant N. So you have to add an extra consonant. You need to duplicate the final consonant, and then you add ed. The past form is bland, bland, N-E-D. And then you have control. This is a bit more difficult because this time you have a verb with two syllables, but you need to analyze. You say control, control. The stress is at the end, not at the beginning. The stress is at the end, okay? So it also ends in consonant, vowel, consonant, consonant R, vowel O, consonant L. So the two conditions are met. The final syllable is stressed, and it ends in consonant, vowel, and consonant. That's why you need to duplicate the final consonant and add ed, controlled. Recuerden que esta regla pierde validez si la última sílaba no es la sílaba fuerte. Tiene que ser la sílaba fuerte y además terminar en consonante, vocal y consonante. Con que falle una de esas dos condiciones ya no se cumple y usted nada más le pone ed. En caso que sean verbos regulares. For verbs ending in consonant and y, you change y for ied. For example, try, it's consonant r and y, you change it for ied, try. Study, you have consonant d and y, so you change y for ied, studied. And copy, you have consonant p and y, so you change the y for ied, copied. So those are the rules in general. Now, regular verbs, the negative form. Remember that in affirmative form, you have to use the verb in past, like I played, you started, he watched, she decided, it worked, we studied, they planned. Okay, but in the negative form, you have to use the auxiliary did and the particle not. If you can say did not, but if you want, you can contract it and say didn't. And after that, and this is very important, you have to use a verb in base form. Remember, the past form of the verb is only for affirmative sentences. The negative form uses the verb in base form. In the chat, we have Wilber Rafael. Okay, solo de dice. Okay, bueno. Thank you. So we use didn't plus the base form of the verb. For example, I played tennis yesterday, affirmative. I didn't play golf, that's negative. My dad watched the news last night, affirmative. He didn't watch the soap opera, negative. We worked last Saturday, affirmative. We didn't work on Sunday, negative. They studied for the midterm, affirmative. They didn't study for the final test, negative. In the affirmative form, you use ed, 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 ied. In the negative form, you use the base form of the verb. Play, watch, work, study. Iván Alexis nos dice que ya está por acá. Welcome. Okay. All right, so what's next? We completed this exercise. We're not going to do it again. But now we have this other exercise. Take a look. Complete the sentences. Use your own information. Tiene que utilizar su propia información. Then compare with a partner. ¿Cómo lo va a hacer? Depende. Si usted hizo esto, me da una oración afirmativa. Si no lo hizo, pues negativa. Así de fácil. For example, yesterday I, and then you have the verb watch television. Si usted vio la tele, entonces yesterday I watched television. Pero si usted no vio la tele, por ejemplo, yo no vi tele anoche, que no me quedó tiempo, yo diría I didn't watch television. Ahí depende de usted. Si lo hizo, deme la forma afirmativa. Si no lo hizo, entonces la negativa. What about number 2? Last night, I, and in parentheses, you have the verb stay home. Es quedarse en casa. Volunteers, please. Number 2. Si usted se quedó en casa, pues entonces me da el verbo en forma afirmativa. Si no se quedó en casa, si salió a pasear después de la clase, o si estaba trabajando, entonces forma negativa. I need a volunteer, please. Voluntario, number 2. María Magdalena. I didn't stay home. I didn't stay home. Okay. No, María Magdalena no estuvo en su casa por lo menos parte de la noche. Okay, María Magdalena was working. Okay, okay. Thank you, Maria Magdalena. What about number three, last week, then you have exercise every day. Ustedes trabajan en la ANSP, ¿a ustedes les creería si me dicen que ejercitan a diario? Fuera alguien más en una profesión diferente, lo dudaría, pero a ustedes les creería. Okay, so last week you have exercise every day. María de Lourdes. Last week I didn't exercise every day. Okay, last week I didn't exercise every day. Okay, all right, okay, okay. Thanks for your honesty. Okay, thank you very much. Number four, okay, last month, and then you have shop for clothes, comprar ropa. So, Enrique. Number four. Yes. Last month I shopped, pardon, last month I didn't shop. For clothes. Ajá. Entonces quería decir, las moon I didn't shop it for clothes. Ok, pero cuidado, es forma negativa, así que no podemos ocupar el id en el verbo. Sería nada más I didn't shop in it. Solo for didn't clothes. Shop. Shop. Sería, en este caso, I didn't shop for clothes. I didn't shop. Okay. All right, thank you. And number five, last year, el año pasado, you have visit a different country. So, ¿quién estuvo de paseo? Cecia. Last year, I didn't visit a different country. I didn't visit a different country. Oh, okay. All right, thank you. Well, me neither. Yo tampoco, no se preocupen. Okay, Baudilio wanted to participate. Baudilio? Hello, teacher. Hi, you raised your hand. So number five, also for you. Last year, I didn't visit a different country. Alguien que sí haya, well, thank you, alguien que sí haya salido por ahí a Guatemala, quizá Honduras, algo así. The United States, maybe. Nadie. Nobody. Okay, then. Center District. Yeah, okay, Cecia. Teacher, el trabajo no lo permite. Sí, el trabajo, el presupuesto tampoco lo permite. Okay, so last year la cuenta bancaria no permite. I visited a different country or I didn't visit a different country. Okay. All right. Here you go. So what's next? By the end of this class, you will learn to sound natural when using regular simple past verbs. Al final de esta clase, ustedes aprenderán a sonar natural cuando usen verbos regulares en pasado simple. Ahora, fíjense bien, bien en esto, porque esto requiere cierta práctica. Fíjense bien, bien. Teacher. Yes. Sorry, ¿podría poner otro momentito la presentación del ejercicio anterior? Claro que sí. Ten. Okay, you're welcome. So, ya se habrán fijado que la pronunciación de la forma en pasado es un poco complicada, ¿verdad? Que a veces suena de una forma y a veces suena de otra. Si me han estado, digamos, poniendo atención a la forma en la que la estoy pronunciando, a veces suena de cierta manera, a veces suena de otra forma, y eso puede ser un poquito confuso. Hoy vamos a aprender a pronunciar el pasado de los verbos regulares. Así que muchísima atención, esta clase es muy importante. Es pronunciación. But first we need to understand this. Tenemos que entender esto primero. Pronunciation of ED endings of regular verbs. Of the ED ending of regular verbs. So, look at this. We have to know there are two types of sounds. We have voiceless sounds we have voice sounds. Tenemos dos tipos de sonido. Bueno, en realidad, por la fonética hay muchas clasificaciones de los tipos de sonidos que tenemos, pero para lo que vamos a estudiar hoy, vamos a hacer la separación entre voiceless sounds y voiced sounds. ¿Qué son los voiceless sounds? Fíjese bien. There's an example. Ustedes ya habrán visto en los diccionarios que aparecen estos símbolos. Aparecen en unas plecas. Estas no son letras, ¿verdad? Son representaciones de sonidos. Así que esta que están viendo acá no es la letra F en inglés. It's not letter F, ¿verdad? Es un sonido. Y es el sonido que normalmente hacemos al pronunciar la F. Es decir, es el sonido. Es ese sonido. ¿Ok? Y es un ejemplo de un voiceless sound. ¿Qué es un voiceless sound? Un voiceless sound es un sonido en el cual usted no produce su voz. Eso es. Es nada más el aire siendo expulsado ya sea por su nariz o por su boca. Pero sus cuerdas vocales no vibran, no se mueven y por lo tanto su voz no se produce. Si en este momento yo les dijera a todos, cierren sus ojos y yo hiciera este sonido. Y luego yo llamara a alguien, quiero ver a María de Lourdes, por ejemplo, y la invitara a que hiciera el mismo sonido y todos con los ojos cerrados, no podrían saber quién lo hizo. Porque escucharían exactamente lo mismo. Escucharían el sonido nada más. Que es solo el sonido del aire saliendo de mi boca. Y si estuviera María de Lourdes a la par mía haciendo lo mismo, entonces escucharían exactamente lo mismo. Solo el aire saliendo de su boca. Entonces eso es un voiceless sound. Pero ¿qué pasa con esto? Ahora tenemos un voiced sound. ¿Qué es un voiced sound? Es un sonido en el cual sí se produce la voz. Usted puede escuchar la voz de la otra persona. Si repitiéramos este experimento, yo llamara a María de Lourdes, no, perdón María de Lourdes, que estoy de mi asistente, le he tomado. Ok, e hiciéramos el mismo experimento. Yo les pidiera a todos que cerraran los ojos y yo hiciera este sonido, que no es una letra B, es un sonido, es el sonido. Y luego María de Lourdes lo hiciera también, ustedes sabrían quién lo hizo, porque se escucha mi voz y se escucharía la de ella. Se escucharía la voz de un varón, ¿verdad? Y la voz de una señorita. Entonces, ahí podrían distinguirlo fácilmente. Mientras que con el otro, el sonido, no hay voz. Ahora fíjense bien en esto. Este y este son equivalentes. Este es el mismo sonido este con la única diferencia que en este usted produce su voz mientras que en el primero no. Pero la posición de sus labios, de sus dientes y de su lengua es exactamente la misma. Veamos la diferencia. Voy a acercar un poco. Usted cuando dice esto o cuando pronuncia esto le sale así. Mientras que esta otra es. Ahora, quiero que traten todos desde donde están con el micrófono apagadito, ¿verdad? Para que no se escuche una gran cacofonía. Traten de hacer estos dos sonidos y se van a dar cuenta que cuando ustedes pasen de este a este, ustedes no van a mover nada acá. La diferencia se va a producir aquí. Everybody, try this. Traten esto todos, con el micrófono apagado. Ahora traten esto. Aquí ustedes no movieron nada. Toda la diferencia se produjo acá. Tenemos por el chat. Hay tormenta eléctrica, dicen. Bueno. Aquí no hay tormenta. Creo que los demás sí me pueden escuchar. Ok. Una forma más fácil también de saber cuando un sonido es voiced y cuando uno es voiceless. Quiero que hagan este experimento todos. con su mano izquierda o derecha. Tóquense el cuello un momento. Pongan su mano sobre su cuello. No es ahorcarse tampoco, pero pongan la mano en el cuello, así. Y por favor, hagan este sonido. El sonido... Consultas. ¿Sintieron algo en su mano? No se siente nada. Exacto. Ahora quiero que hagan este otro sonido. Tóquense el cuello y hagan el sonido. ¿Qué sintieron? Una vibración. Correcto. Así es. Se siente una vibración. Los sonidos que son voiced producen una vibración en las cuerdas vocales. Esa vibración es la que produce su voz. Mientras que un sonido que es voiceless, es decir, sin voz, no produce ninguna vibración en sus cuerdas vocales. Por lo tanto, no produce voz. Solo es el aire escapando de su boca. Y nada más. Si usted tiene duda sobre qué sonido es voiced y qué sonido es voiceless, este es un experimento sencillo para hacerlo. Usted se pone la mano en el cuello, siente vibración, es voiced. Se pone la mano en el cuello, no siente ningún tipo de vibración, entonces es voiceless. ¿Ok? Pero ahora me dirán, teacher, ¿y por qué estamos estudiando esto? ¿Qué tiene que ver esto con la pronunciación de los verbos en pasado? Tiene mucho que ver. Ya a ver por qué. Vamos a ver otros ejemplos. Tenemos el sonido. Touch your throat. Voiceless. Y su equivalente es este. Voice sound. ¿Ok? Give me a second, please. Permítame un segundito. Okay, so this is the equivalent. Okay, that's a voice sound. More examples. You have the sound. Acuérdense que ninguno de estos es una letra, son representaciones de sonidos nada más. Y este sonido que está acá es el sonido, es un sonido como una pequeña explosión. ¿Cuál es el equivalente? P, p, p. Voiceless, voiced. Another example. Tienen el sonido t, t. Esta no es una T, ¿verdad? Si va entre estas plecas, no es una letra. Es la representación de un sonido. T, t. Este es voiceless. T, t. No vibration. The voiced equivalent. Tenemos el equivalente en voiced. Sería T, 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 T. Si usted se pone la mano en la garganta, levemente va a sentir una pequeña vibración cada vez que lo haga. T, t, t. Mientras que con el otro t, t, t. No hay vibración, no hay voz. Another example. Este sonido es el sonido no vibration. K, k. Su equivalente voiced es el sonido g, 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 g. Voiced. Another example. Tenemos el voiceless sound. Shh, shh. Como cuando usted le dice a alguien que guarde silencio y le dice shh. Ese sonido es. Shh. Si se toca la garganta, shh, se dan cuenta que no hay ningún tipo de vibración. Mientras que su equivalente voice sería shh. Shh. Si usted toca su garganta, ahí se puede escuchar. Shh. Finalmente tenemos este otro sonido que sería el sonido ch, ch, como cuando usted está, bueno, como hacemos en El Salvador, ¿verdad? Porque en otros países esto puede ser hasta un poco ofensivo. Pero en El Salvador, cuando usted quiere llamar la atención de alguien que usted conoce, le hace ch, 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 ch. ¿Ok? Hey, ch, ch. Ese sonido es ch, ch. ¿Cuál sería el equivalente voice del sonido ch, ch, ch? Así que veamos acá. Todos estos son voiceless sounds. No hay producción, no hay movimiento en sus cuerdas vocales, no hay producción de voz. Por lo tanto, solo es el aire. Mientras que todos estos son voiced sounds. Aquí sí hay movimiento en sus cuerdas vocales y por lo tanto su voz sí se escucha. Tenemos el sonido v, z, b, d, g, j, j. En todos ellos usted alcanza a escuchar mi voz. Y además, todos los sonidos de las vocales, que a diferencia del español que solo hay 5 sonidos de vocales, en inglés hay varios, todo sonido de vocal es un sonido voiced. Es un sonido voiced. ¿Ok? Son sonidos que llevan voz. Ahora de nuevo, ¿de qué sirve saber esto? Dice, teacher, estamos viendo el pasado de los verbos regulares, ¿por qué nos está enseñando esto? Porque sin esto no podemos saber cómo pronunciarlo. Vamos a ver acá algunos ejemplos de verbos que terminan con cada uno de estos sonidos. Ojo. No estamos hablando de verbos que terminan con determinadas letras. No, estamos hablando de verbos que a la hora de decirlos terminan con determinados sonidos. Y todos estos sonidos que están acá son voiceless sounds. Es decir, son sonidos sin voz. Ejemplos incluyen stop. Stop. El sonido final de stop es p. Tenemos complete. Complete. El sonido final de complete es t, t. Tenemos kick, kick. El sonido final de kick es k, k. Tenemos el verbo laugh, laugh. El sonido final de laugh es f. Tenemos unearth, unearth. Que es como desenterrar, ¿verdad? El sonido final de unearth es f. Es como los, si han escuchado los españoles cuando dicen ellos zapato, no dicen zapato como decimos en El Salvador, sino que dicen zapato, ¿verdad? Entonces ese sonido, al principio, es este sonido. Sería unearth. Tenemos luego el sonido s, como en kiss, kiss, es pesar, ¿verdad? Kiss, termina en el sonido s. Tenemos también finish, finish, ese es el sonido sh. Y tenemos watch, watch, es el sonido ch. Ahora, ¿qué pasa con todos estos verbos? Estos verbos no están en pasado, están en forma base. Y su sonido final, si usted se fija, ¿qué tipo de sonido es? ¿Es sonido voiced o es sonido voiceless? ¿Quién me puede decir? El sonido final de todos estos verbos que están en esta lista es voiced. Voiceless. Voiceless. Así es. Ajá. Okay. Acá, aquí José Amílcar nos ha dado la respuesta. El sonido es voiceless. ¿Ok? Los sonidos en ch. ¿Ok? Todos estos sonidos son voiceless. Y resulta que estos verbos, al momento de pronunciarlos, terminan con estos sonidos. De nuevo, ojo, no estamos hablando de la letra con la que terminan. Algunos terminan con una E, otros terminan con un GH, pero nada que ver. Es el sonido de la pronunciación el que nos va a guiar acá. Ahora vemos que también existen verbos que terminan con sonidos que son diferentes. Tenemos el sonido B, B, como en rob, rob, B, B, rob, que es como sobar, ¿verdad? Visto esta medicina tan famosa, ¿verdad? Que anda desde hace décadas por acá, cuando sale ahí que tienen algo en problema respiratorio, les ponen aquí un ungüento. ¿Cómo se llama? ¿Quién se acuerda? Vic Vaporub. Ajá, cabal. Pero así lo sí, es la pronunciación que se le dio al anuncio, ¿verdad? Pero es Vapor Rub. Vapor de vapor y Rub, que es de untar. Vapor Rub. Es Vapor Rub. Esa es la pronunciación. Está como el otro, ¿verdad? Que decían Eyemo 2, ¿verdad? Pero nada que ver, es I de ojo, ¿verdad? Eyemo 2. Es diferente. Ok. Y si se acuerdan de esos dos medicamentos, ya no están tan jóvenes. Ok, tenemos rub. Luego tenemos decide. Decide. D, d, d. Es el sonido d. Tenemos flag. Flag, que es flag. Flag es bandera como un sustantivo, pero como verbo es como cuando nosotros señalamos o ponemos una indicación importante. En un archivo, por ejemplo, en un correo podemos ponerlo como flag as unread o flag as spam, que usted lo marca como spam, digamos, como correo no deseado. Eso es flag. Es un verbo también. Termina con el sonido g, g. Luego tenemos el verbo love. Love. Termina con el sonido v, love. Ese es el sonido final. Que lleva una E al final, eso no importa, esa E es muda. El sonido final es love. Luego tenemos el sonido como en bathe, bathe, que es dar un baño. Por ejemplo, cuando usted baña a su perrito, you bathe your dog. ¿Ok? You bathe your dog. Bathe. Es un voice down. Tenemos el sonido z, z. Por ejemplo, amazed, amazed, asombrar, amazed. Tenemos el sonido sh, sh, así damage, damage, que es dañar, damage, o hacer daño. Y tenemos el sonido ch, ch, como en dodge, dodge, que es esquivar, es dodge. Entonces, ¿qué tipo de sonidos son estos con los que termina todos los verbos que están en esta lista? ¿Son voiced o voiceless? Pregunta abierta acá. ¿Qué tipo de sonido es? Voice. Ok. José Amílcar nos dice voiced. Ok. That is correct. Todos esos sonidos son voiced. Son sonidos que llevan voz. ¿Ok? Son sonidos como b, d, g, v, v, z, sh, en ch. Todos estos sonidos son voiced. Y de nuevo, ¿de qué nos sirve saber esto? Ahora que ya sabemos cuáles son los voiced sounds y cuáles son los voiceless sounds. Y ya vimos ejemplos de verbos que terminan en voiced sounds y que terminan en voiceless sounds. Ya podemos aprender la regla para pronunciar el ED del pasado de los verbos regulares. Muchísima atención acá. Look, the pronunciation of regular verbs ending in ED depends on the final consonant sound. La pronunciación de los verbos, de la forma ED de los verbos regulares en pasado depende del sonido de consonante con el que termine. There are three ways to pronounce the ED ending of regular verbs. Y aquí está la parte que es un poco complicada. Hay tres maneras de pronunciarlo. Y las tres dependen de ciertas circunstancias. La primera es esta. Final voiced sound. Si el sonido final del verbo en su forma base es voiced, como lo indica acá, entonces usted va a pronunciar el ED de esta forma. Lo va a pronunciar t, t. ¿Suena complicado? No se preocupe. Aquí vienen los ejemplos. Tenemos el primer verbo aquí. Call. Call. Que es llamar. Call. El sonido final de call es l, l. ¿Qué tipo de sonido es ese? ¿Voiced or voiceless? María Magdalena. Voices. Again, please. Voices. Voiceless, sin voz. No, con voz. Ah, voiced. Voice. Okay, voiced. Yes, it's a voiced sound. Así es. Entonces, ¿qué nos dice la regla? Si el verbo en su forma base termina con un sonido que es voiced, entonces el ed se pronuncia así. D. Así que el pasado de call es called. Called. ¿Ok? ¿Cómo va a pronunciar ese ed? Lo va a pronunciar d. D. De por sí este sonido es un voice sound, por cierto. Another example. Tenemos clean, perdón, clean, clean. ¿Cuál es el sonido final? Es el sonido n, clean, n. Es un voiced sound. Por lo tanto, el ed se pronuncia t. ¿Quién me puede decir cómo se pronuncia este verbo en pasado? Ay, nadie se atreve. Baudilio. Voy a intentar, dice. Dele. Clean it. Ok, cuidado. Porque no se pronuncia. Ajá, sería cleaned. Cleaned. Ajá. Cleaned. Así es. El sonido final de clean es n, que es voiced. Por lo tanto, el it se va a pronunciar t. Cleaned. Teacher. Yes. I have a question. Yes, what's your question? Quizás me voy a adelantar un poquito, pero ¿cómo hacer para identificar los verbos así? ¿Cómo así? Los que son los voices y los sonidos con voz y sin voz. Bueno, como hemos visto hace un momento, ¿verdad? Si usted alcanza a escuchar su voz en el sonido final, y además, si usted se toca la garganta y siente una vibración, ahí sabe si es voiced o voiceless. Así los puede identificar. Por supuesto, esto requiere bastante práctica. No va a estar usted hablando y poniéndose la mano en el cuello cada rato para saber cómo pronunciar, ¿verdad? Sería muy extraño si lo hiciera. Pero con práctica usted va a ver que esto sale de manera natural. Pero hay que practicar bastante, ¿verdad? Ahora bien, Enrique. ¿Será que habrá algún tipo de ejercicio de lengua para que les salga la voices sonido igual que el anterior? ¿El anterior? Sí. Para los dos, que tanto del sonido que sale solo con los dientes, con el soplido, y el sonido que sale a través de que tiene que ver la voz cuando uno se pone la mano, que le entra una vibración. La forma más fácil de saber es identificar si usted puede escuchar su voz. Si alcanza a escuchar el tono de su voz, entonces el sonido es voiced. Pero si no, por ejemplo, si hago esto, no hay voz. Pero si hago esto, hay voz. Esa es la forma más sencilla de identificarlo. Ahora, ya en última instancia, si usted no está seguro, entonces tóquese acá y si siente la vibracióncita es porque era voiced. Si no siente, es voiceless. Gracias, teacher. Y hay que tener cuidado porque Odile va a ser auxiliar ahí. me va a hacer aquí de asistente. Ok, more examples. Sigamos porque aquí nos falta todavía. Tenemos el verbo love. Love. Ahora, ¿cómo termina? Cuidado, no es la letra con la que termina. José Amílcar. I have a question, teacher. What's your question? Esto que estamos viendo ahorita está vinculado con el hecho que cuando uno escucha que la conversación en inglés, pareciera que hay sílabas que no las mencionan. O cuando escucha uno una canción en inglés, al ver la letra se escucha que hay como que omitieran sílabas. Sílabas tal vez no. Lo que sí sucede bastante en inglés es que hay muchas letras que son mudas. Muchas letras que son mudas. Entonces, eso es lo que nos puede confundir un poquito. por darles un ejemplo, cuando decimos business, ok, este I es muda, no lleva, por ejemplo, no se pronuncia, no decimos business, sino business. La palabra más extrema en este sentido es esta, la palabra queue. ¿Qué es un queue? Es una fila. Cuando usted va al súper hace fila, you're in a queue, ok. Pero ¿qué pasa con esto? Queue. La U, la E, la U y la E son mudas, no se pronuncia ninguna. Si usted le quita esto, le queda Q y se pronuncia igual, Q, ¿verdad? Es una palabra bastante extrema en ese sentido. Entonces no es tanto que se coman sílabas, sino que hay sonidos que no se pronuncian en las palabras. Una gran cantidad de palabras en inglés, no es que la gran mayoría, sucede esto, que hay sonidos que no van ahí. Entonces aquí uno puede pensar que esto es, se pronuncia diferente porque tiene 5 letras, pero resulta que 4 de ellas son mudas. Es un ejemplo bastante extremo, pero sí. En el caso, por ejemplo, acá, love, si uno dijera, hey, esto parece que tiene 2 sílabas, en realidad solo tiene una. Love, la letra E final no se pronuncia, es muda. Y termina con el sonido que es un voiced sound. Por lo tanto, el pasado de love es loved. Loved. Another example. Veamos. Tenemos el verbo enjoy. 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 Termina con el sonido hoy. Hoy. Hoy es un sonido de vocal. Dijimos que todos los sonidos de vocal son voiced. Por lo tanto, la forma en pasado va a ser enjoyed. Enjoyed. Ese id se pronuncia d. One more example. Tenemos el verbo offer. Perdón, offer, que es ofrecer. Offer. Termina con el sonido. Uy, salió mal la animación. Termina con el sonido ese es el sonido final, offer, que es un voiced sound. Por lo tanto, el pasado será offered, offered. ¿Ok? Ahora, ¿qué va a pasar en caso que el sonido final del verbo en su forma base no sea voiced, sino voiceless? Entonces, si el sonido final del verbo es voiceless, entonces el it se pronuncia t. Este es el sonido que usted le va a dar. Que también es un voiceless sound. Ejemplo. Help. Help. Termina en el sonido p, que es voiceless. Por lo tanto, el it se pronunciará. La forma en pasado de help es helped. Helped. Another example. Look. Look. Termina en k. Ese es el sonido final, que es voiceless. Por lo tanto, el id se pronunciará t. El pasado de look sería, ¿quién me puede decir? ¿Quién se atreve? ¿Cuál sería el pasado de look? Vamos, no tengan miedo. Si lo pronuncia mal, es ganancia para usted porque voy a hacer la corrección pertinente. ¿Ok? Vamos. María Magdalena. Look. Sería el sonido final. Tendría que ser. ¿Sería entonces? Looked. 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 Ajá. Looked. 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 That's right. You say looked. 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 That's right. Looked. 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 Okay. Looked. El siguiente. Wash. Cuando usted lava las cosas. Wash. Final sound. Shh. Voiceless. Por lo tanto, el ed, y aquí por cierto se me fue el color incorrecto, quiero ver, Give me a moment. Ok. Por lo tanto, el ed se pronuncia t. Washed. Washed. Tenemos el verbo laugh, que es reír. Laugh. Laugh. Termina con el sonido que es voiceless. Por lo tanto, el pasado de laugh se va a pronunciar laughed. Laughed. Este es el pasado de laugh. Y tenemos el verbo kiss. Kiss. Es kiss. Besar. Ok. Termina con el sonido s, s, que es voiceless. Por lo tanto, el ed del pasado se pronuncia t. El pasado de kiss es kissed. Kissed. Y acá lo tenemos. Helped, looked, washed, laughed, kissed. Ahora bien, regla número 3. Fíjese bien usted. ¿Qué sucede cuando el verbo ya de por sí termina con el sonido d o con el sonido t? Cuando eso sucede, entonces el id se va a pronunciar id. Id. Tenemos acá un ejemplo. El verbo need. Need. ¿Cuál es el sonido final? El sonido final es d. D. Ese es el sonido final de need en su forma base. Ahora, si usted se pone a seguir las reglas anteriores, las dos anteriores, va a decir d, d. Ah, bueno, d, ese es un voice sound. Sí, puedo sentir la vibración, escucho mi voz. Es un voice sound. La regla nos dice que cuando es un voice sound, entonces el id se pronuncia d. Pero habría un gran problema. ¿Cuál sería el problema? ¿Quién me puede decir? El problema sería que es el mismo sonido. Salvador Hernández. Quité las palabras de la boca. Sí, lo que iba a decir es que se parece a la primera enseñanza de Final Voice Sound. Ajá. No es que se parezca, es el mismo. De hecho, es el mismo. Es el mismo sonido. Entonces, si nosotros siguiéramos esta regla, diríamos needed, needed. Y eso, para empezar, se escucha fatal y no existe. Entonces, cuando ya de por sí el sonido final es este de acá, o este de acá, el sonido d o el sonido t, entonces el id se pronuncia id. Así, el pasado de need es needed. Needed. Otro ejemplo. Tenemos el verbo want. Want. Ya de por sí termina en el sonido t, t, que es voiceless. Si seguimos la regla decimos, ah, bueno, voiceless sound, dijo el teacher, ¿verdad? Que el id se pronuncia t, pero hay un problema. Es el mismo sonido. Entonces le va a quedar wanted. Y eso no existe. Así que, de nuevo, si el sonido es t o si es t, el sonido final, ¿verdad? Entonces el id se pronuncia id. Id. Así want se convierte en wanted. Wanted. Eso si usted lo pronuncia muy lentamente. Si lo quiere hacer más como American English, le dicen wanted. Wanted. Así se pronuncia, ¿verdad? Pero bueno, para efectos de estudio diremos wanted. Aquí, ¿verdad? Es el sonido id. Otro ejemplo, el verbo decide. Decide termina en el sonido d, que es este precisamente. Así que el pasado sería decided. Decided. Id. Tenemos el verbo complete. Complete. T, t, termina en el sonido t, que es este de acá. Por lo tanto, el pasado será completed. Completed. Id. Id. Tenemos el verbo visit. Visit. El mismo caso. Termina con el sonido t, t, que es este de acá. Es uno de estos dos. Por lo tanto, el pasado será id. Visited. Visited. Id. That's how you pronounce it. Por acá tenemos una entrada de chat. Ok. ¿Y Salvador Hernández tiene alguna duda? Entonces la diferencia sería que cuando estas palabras, por ejemplo, decide, que terminan en D, y quant, por la pronunciación sería un verbo presente. Esa es la forma base. La forma base, digamos. No es presente, bueno, es la forma base. No es presente. Uh-huh. Pero se parece a la otra palabra que es pasado, a calle, por ejemplo. Entonces no sé si como forma base, aunque tenga la similitud del anterior, solo agregarle el id. Por ejemplo, ¿sería de esa manera? Me temo que no comprendo bien su duda. ¿Me podría dar un ejemplo? Bueno, por ejemplo, want, la terminación de la palabra, de la pronunciación con T. Uh-huh. Pero cuidado, porque no es con T, sino que es el sonido T. Les digo porque es el sonido, porque si usted se deja ir por lo que está viendo, puede decir, bueno, por darles un ejemplo, acá tenemos el verbo decide. El verbo decide termina en una E, pero esta E es muda, esta E no se pronuncia. Es la pronunciación la que tenemos que, digamos, a la que tenemos que prestar atención. Digamos que en este caso es decide. Decide. El verbo en forma base termina con el sonido D. D. ¿Verdad? Entonces, ahí es donde tenemos que ver. No es que termine en D o que termine en T, ¿verdad? Porque esas son letras. Tenemos que ver si termina en los sonidos correspondientes. En el caso de want, que me decía usted, no termina en T. O sea, sí, la palabra termina en una T, ¿verdad? Pero estamos refiriéndonos ahora al sonido final, que sería T. Ese es el sonido final. Entonces, want, sonido final T, siguiendo la regla, ya que es uno de estos dos, es el sonido T o el sonido T, en este caso T, ¿verdad? El id se pronuncia id, wanted, or wanted, también se puede decir. Entonces es el sonido final, el que nos indica cómo vamos a, el sonido final del verbo en forma base, perdón, el que nos indica cómo vamos a pronunciar el id. Ahora, probablemente los he aburrido con todo esto que les he dicho, pero bueno, es parte del contenido. Les digo porque en el material solo aparece esto, nada más. Esta es toda la explicación. No es suficiente, ¿verdad? Así que aquí hay mucho más detalle. Ahora, ¿qué espero yo, digamos, como su instructor, hablándoles a todos, por supuesto, qué espero yo de ustedes? Espero que lo intenten. Eso es lo que esperaría yo, que lo intenten. No solo que lo intenten en clase, si ustedes tienen que decir algo en pasado en cualquier momento y están utilizando verbos regulares, entonces intenten hacer la pronunciación adecuada de estos verbos. ¿Qué les puedo yo admitir? Les puedo admitir que ustedes confundan estas tres, que a veces era de pronunciarlo como t y lo pronunciaron como t, o que a veces era pronunciarlo como t y lo pronunciaron como ed, o así. Que entre esas se confundan, está bien. Esto es complicado al principio. Es un poco difícil, como les decía. Uno no va a estar ahí con la mano en el cuello viendo si es voiced o voiceless, ¿verdad? El sonido final del verbo en forma base. Y está bien que ustedes los confundan un poco, sobre todo al principio. Pero eso a mí por lo menos me da me hace ver que lo están intentando. Ahora, ¿qué es lo que yo si no le puedo admitir a usted después de esta clase? Es que usted me pronuncie ed, ¿verdad? El sonido final de los verbos. Si usted me dice called, cleaned, loved, enjoyed, offered, entonces ahí sí le voy a detener, le voy a decir, momento, momento, momento. Si usted me pronuncia ed, no lo está intentando ni siquiera. Tiene que ser una de estas tres. Tiene que ser d, t o id. Pero nunca ed. ¿De acuerdo? Nunca ed. Si usted me pronuncia Helped, Duque, Moshe, entonces sí le voy a decir, no, momento. Intentemos hacer la pronunciación adecuada. Y si usted en este momento está diciendo, está bien complicado esto. Bueno, sí, déjeme decirle que cuando a mí me dieron esta clase, hace años, pensé exactamente lo mismo. Dije yo, está fregado. Pero con la práctica, esto va saliendo de forma natural. Así que les invito a que, ¿verdad? No vean esto como algo en extremo complicado, sino que hay que tratar de hacerlo. Hay que tratar de hacerlo y pronto van a ir viendo que poco a poco le va a ir saliendo de forma un poquito más natural. Baudilio. You can send. Ah, yes. Ahorita, antes que se me olvide. Enrique. O lo mismo, me iba a preguntar. Thank you. Same. Ok. Vale, vamos con esto. Primero vamos a... Eso le iba a decir que subiera la... Ahorita. La valiosa que tenemos ahí. Esto rara vez sale en los libros. Ok. Ahorita se los paso. Ya casi terminamos. Ahorita. Ahí lo tienen. Estudien, por favor. Para su asistencia. You're welcome. Arles Ernesto, welcome, everybody, welcome. Arles Ernesto López. Arles no se encuentra. Ok, Carlos Alberto Santos. Carlos Alberto Santos Reyes. No. Ok, Franklin de la O. Ayala Hernández. Franklin de la O, not here. Karen Julissa Vásquez de Aparicio. Present, teacher. Welcome. Mónica Ivette Merino Rivas. Ya la vi, que ahí está. Ok. Everybody, eso sería todo por esta noche. Gracias por su paciencia, ¿verdad? Y prestar mucha atención a esto. Yo sé que este tema es un poquito, ¿verdad? Teacher, perdón, Mónica, presente, teacher. Pero es que me está dando problemas el equipo. No hay problema, ya tomé su asistencia. Okay, no gracias. Bueno. Okay, everybody. Thank you again. Work on the platform. Please, trabajen en la plataforma. Okay, and I will see you tomorrow. Good night. Good night, teacher. Teacher, see you tomorrow. Good night, teacher.